Pasé todo el día emborrachándome con los ángeles y hablando de poesía. Aquí empieza el striptease de lo prohibido. Entre. Esta era la Cali de los primeros años 60. El nadaísmo llevaba 2 años de desenfundado y dispuesto a acabar hasta con el nido de la perra. Fanny Mickey, la actriz argentina que hacía parte del TEC, Teatro Experimental de Cali, dirigido por Enrique Buenaventura, decidió emprender el Festival Nacional de Arte, ampliamente financiado por la burguesía caleña, y muchos invitados eran de gran categoría internacional, como por ejemplo Atahualpa Yupanqui y Raquel Jodorowsky, quien gracias a una de esas invitaciones decidió sumarse a nuestro grupo. También Gonzalo Arango fue invitado a las primeras versiones de este festival, a las 3 primeras, pero en la 4ª ya se le retiró la invitación, por lo cual los nadaístas caleños decidimos hacer nuestro propio evento, que se llamaría el Festival de Arte de Vanguardia. Lo dirigíamos el pintor Pedro Alcántara, que acababa de regresar de estudiar en Italia, Elmo Valencia, que acababa de regresar de Norteamérica, donde había convivido con la generación Beatnik, y este J. Mayo, a quien la Librería Nacional le había construido una galería de arte para que la dirigiera dentro de sus instalaciones y pues desde luego que era precisa para realizar nuestro trascendental evento. Para la primera versión invitamos a personajes como Santiago García, quien dirigía pues el teatro desde Bogotá y quien llevó el cuento del zoológico, también a varios pintores, entre ellos principalmente a Norman Mejía de Barranquilla, quien expuso con Pedro Alcántara y el día de la inauguración hicieron un inmenso mural a 4 manos delante de un público estupefacto. Marta Traba fue otra de las invitadas a la conferencia. Su conferencia se llamaba La cultura de la incultura en Colombia. Y Eduardo Escobar, procedente de Medellín, se encargó de la parte poética, es decir, de leer algunos de los poemas de sus últimos libros. Los premios nacionales de pintura los recibieron el año siguiente, gracias incluso pues también a una motivación de escritos de Marta Traba. Tanto Norman Mejía en pintura como Pedro Alcántara en dibujo, lo cual hizo pues que el Festival de Vanguardia cogiera mayor dimensión y pudiera seguirse haciendo. Lo hicimos el año siguiente todavía en la galería de la Librería Nacional y posteriormente otros 3 eventos años posteriores, dirigidos por Elmo Valencia, pero ya no en la Galería de Arte, sino, como había entrado ya la canción protesta y el hipismo, en otros lugares como en bares o incluso en el estadio de Cali, en el Pascual Guerrero, con cantantes como Pablus Gallinazo y otros. El hecho es que después de haber realizado
este primer evento lo cerró con una espectacular conferencia Gonzalo Arango llamada El striptease de lo prohibido. Ese texto, preparado por Michael Smith, es lo que vamos a ver enseguida. El striptease de lo prohibido. Conferencia para clausurar el primer Festival de Arte de Vanguardia de Cali. Señor J. Mario, señor Monje Loco, señor Pedro Alcántara, señoras y señores caleños, queridos detectives secretos, buenas noches y bienvenidos al striptease de lo prohibido. Abran los ojos, abran la conciencia, enciendan las grabadoras del estado de sitio, se levanta el telón, la verdad se baja los calzones, se desabrocha los prejuicios, va a desnudarse poco a poco hasta sus más íntimos secretos, quiero decir, hasta su belleza más escandalosa, porque también la verdad tiene un sexo. Deseo que esta noche ustedes amen la verdad y que se acuesten con ella. Pero no olviden que la verdad no es una prostituta y que no se da sino por amor. Deseo para todos unas bodas duraderas con la verdad y que la gocen. Hagamos esta noche de la verdad una amante. A nombre de FAB, Festival de Arte de Vanguardia, levanto el estado de sitio después de 10 días de vehemente literatura revolucionaria y declaro el retorno a la anormalidad constitucional. Acabamos de escribir en el libro negro de Dios una página inolvidable por la que seremos enviados al infierno. Para nosotros el infierno es un premio de consolación. Los nadaístas caleños, por sus méritos en el triunfo de este festival, van a presidir nuestra condenación desde el trono luciferino. El alcalde del infierno les entregará una placa con esta leyenda: a los nadaístas caleños, el diablo agradecido. Luego, una especie de Artemo Franco, pero con cachos, para torturar a los nadaístas, los coronará con las rosas románticas que Efraín le regalará a María, o tal vez con las ajadas violetas que se llevó el Dante a los infiernos por seducir a Beatriz. Al Espíritu Santo le suplico que siga inspirando sus alocados cerebros para mayor deshonra y confusión de la literatura nacional, según el postulado revolucionario de que en una sociedad de aguda lucha de clases, cualquier respeto por el lenguaje estético significa una colaboración con el enemigo. Que el nadaísmo es la cultura revolucionaria del país es un axioma indiscutible, por la misma razón que prueba la existencia de Dios. Que somos los frutos de la primavera del espíritu lo demuestra el hecho de que encarnamos el renacimiento de la vida, pues nosotros agitamos sobre las ruinas y los cementerios de la cultura las flamantes banderas de la insurrección del pensamiento y de la estética, en la batalla que nos toca ganar en todos los campos de la actividad de la cultura por el triunfo de la revolución. Predicamos la vida y somos sus profetas. No pretendemos convencer a nadie ni con razones ni con sonetos. Como clamaba Whitman con sus barbas desplegadas a los vientos de la libertad, nosotros convencemos con nuestra presencia. El que ya no esté convencido de la necesidad de vivir y de cambiar su vida muerta por la vida viva, váyase al confesionario y hágase aplicar los santos óleos, porque su cadáver ya nada tiene que hacer entre nosotros. El nadaísmo es la Ilíada de la era atómica. Somos Ulises navegando en cohetes. Somos profetas respirando los aires de las revoluciones nucleares. Se nos critica que no estamos parados en la Tierra, y tienen razón, nosotros estamos parados en el cosmos. Nuestras barbas son antenas detectando planetas, conspiraciones de dioses,
Somos los héroes del imperio celeste, los dueños de las estrellas. Hemos abierto para el hombre nuevo los dominios de una nueva conciencia. Este dominio del hombre en el infinito es un milagro. El hombre ya no es un animal terrestre, sino una conciencia planetaria. Se instala en la Luna, en Júpiter. Tales son sus conquistas colosales. Y a la hora de la Tierra, que es la hora del amor, abdica su celeste poder en los cielos azules de unos ojos de mujer. Maravilloso el hombre, insignificante el hombre, admirable y despreciable. El hombre es a la vez un cagajón y un milagro. Nosotros somos a la vez los profetas de este milagro y sus verdugos. No perdonamos que el hombre sea, como dice Sartre, una pasión inútil. No es asunto de ser útil o inútil, es asunto de ser. Y Sartre existe porque es un hombre, y ser hombre es una pasión maravillosa. Por ejemplo, yo admiro más en un hombre su pasión de ser, así sea un monstruo, que el honor de un presidente. El honor no es más que ausencia de inteligencia, de coraje. El honor es la virtud de los pobres de espíritu. El honor es una medalla de hojalata para coronar las orejas del burro. Yo no tengo honor. Somos poetas vivientes, revolución viviente, amor viviente. La vida es nuestra revolución. Estaremos siempre al servicio incondicional de lo maravilloso contra la muerte y contra el orden. Necesitamos vivir en perpetuo clima de insurrección, venciendo en nosotros y en la humanidad sus conformismos y sus estados pasivos, secuestrando a los hombres de su casa, de sus cajas fuertes, para ponerlos en libertad bajo las estrellas, para que irradien su vida como planetas de carne y sean conscientes del asombro de estar vivos. No nos pregunten más qué diablos es el nadaísmo. Por última vez decimos que el nadaísmo es como Dios, pues existe y nadie sabe lo que es. Por última vez afirmamos que el nadaísmo es una pasión que mata, que es la literatura rosa de la revolución, que es la filosofía del milagro, que es el cadalso donde van a ser decapitadas la moral y la lógica, que es la apoteosis en la cumbre del hombre solo frente a la muerte, solo con su vida, solo con su soledad, y sin embargo salvado. Odiamos la lógica, pues si fuéramos lógicos ya nos habríamos matado. La locura es nuestro estado natural, pues la locura es el sésamo de lo maravilloso, el sésamo que abre la vida. Nuestro festival de arte no ha sido más que un espectáculo de vitalidad, de optimismo, de guerra a muerte contra lo que es inhumano en el hombre. Sin duda la juventud de Cali es la más viril, la que marcha a la vanguardia de esta revolución de vida que todos deseamos, que todos hacemos, si no en forma de una lucha política militante, sí en forma de amor y de desesperación. Y su mejor tributo a la cultura es que ya estos ideales revolucionarios no son ideales ni sueños, sino palpitantes, desbordantes actos de creación, de fe militante en el ser humano. Nuestra literatura está revolucionando el espíritu de la juventud, digamos mejor, con un orgulloso sentimiento de culpa que la está pervirtiendo. La desesperamos, le sepultamos en el alma sus queridos ídolos muertos, dedetizamos sus cabezas de piojos, evacuamos de sus entrañas toda esa podredumbre de moral coercitiva, de dogmas, de miedos, de resignaciones, de pecados originales, de pecados capitales, de mandamientos estúpidos, de leyes, de sumisiones, de toda la hedionda porquería que ha hecho del cuerpo humano una abyecta letrina, una corrompida y desolada tumba donde se mueren de asco hasta los gusanos. Basta ya que el hombre sea el excusado de los moralistas, de los curas, de los académicos, de los fabricantes de leyes, de los jueces, de los presidentes, de los dictadores, de los frailes, de los inquisidores, de los verdugos, de los célibes, de las beatas, de todos los santos, de los generales, de los enterradores,
y los otros 1000 cagadores que se indigestan con los derechos del hombre. Nuestra primera lección a esa juventud fue amarga. Pasada la larga noche de la frustración, un alba de resurrección amaneció en nuestra vida, y para enterrar el pasado con su séquito de cadáveres predicamos el nihilismo. Fue una heroica revolcada en la nada, sepultando esa noche de ignominia para partir hacia el día. A partir de entonces hemos predicado lecciones más bellas, en que el 2 + 2 en lugar de ser 4 eran la luz. Alteramos los factores de la vieja lógica del espíritu para sumar nuestro ser a la suma infinita de la vida. Este festival de vanguardia que acabamos de saludar y de despedir testimonia la vitalidad del nadaísmo, su predominio en la nueva cultura. Su existencia ya es histórica, tradición y promesa. En esta aventura nos hemos embarcado hasta el fondo y hasta la locura, desplegando como corsarios el espíritu nuevo, cruzando tempestades, desprecios, indiferencias, desembarcando en todos los puertos, ciudades, islanada, la mercancía de la revolución salvadora. Mareados a veces por la gloria, naufragando porque nos faltaba el combustible de la fe, superando las amotinaciones de la tripulación que se rebelaba contra el idealista y romántico capitán, quien en sus delirios de amor confundía la verdad con las faldas de una mujer, y en sus alucinaciones marinas bajo las estrellas se creía Prometeo, el inventor del agua dulce, por lo que hacía dirigir la nave a tierra firme, dizque en busca de los hombres que sufren y esperan, cuando en realidad lo que esperaba era acostarse con su amada. Pero la tripulación, que no es boba, pues por algo se graduó de bachiller en el Santa Librada College, pensaba que eso del capitán Prometeo era un cuento chino, y para salvarla de sus locuras, prefirieron quemarlo sobre el puente Ortiz, con la ilusión de que él resucitara de sus propias cenizas, como los fénix invencibles, lo cual ha sucedido, pues yo no nací para la muerte, y aquí estoy otra vez efraineando como cualquier bandido.